¡Aupa, mágicos y mágicas! En vista de que a varias personas les gustó mi anterior vídeo en el que puse voz a la fábula de los tres hermanos de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, pues me he visto la necesidad artística de repetir. ¿Qué hay de malo en repetir? Pregunto, si algo te gusta y encima le gusta a otros, ¡ay, Satán bendito! Que se abra la veda. Si en el anterior vídeo te dije que en esta vida hay que probar de todo, pues en este te digo que si algo te gusta, arrasa con ello. Que la vida es un buffet libre y ya que estás, chico, chica, chique, date un buen atracón para que al menos te salga rentable, o no, hasta que revientes. Pues hoy, repito, con algo muy del estilo del anterior. De hecho, los creadores de esta narración se basaron mucho en la animación de la de la fábula de los tres hermanos. Estoy hablando de La Aldea de las Sombras, el prólogo de Resident Evil Village. Esta narración destripa de una forma muy elegante lo que viene siendo todo el puto argumento del videojuego. Por eso te aviso que si no lo has jugado y entra en tus planes el hacerlo, pues allá tú sabrás quién soy yo para ponerle límites a tu curiosidad y a tu auto-spoileo. Nadie, aquí cada cual la goza a su manera. Así que sin más preámbulos, porque no soy yo de preámbulos para nada, me pongo a ello y a ver qué tal me sale. La Aldea de las Sombras, from Resident Evil Village. Hace mucho tiempo, una niña fue con su madre a coger bayas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque las recibió con un silencio oscuro y frío, y los arbustos vacíos. Decidida a buscar bayas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. Ven, niña, sacia tu sed, le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. Ten, niña, abrígate, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ten, niña, que aproveche. La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría pero elegante. «Regalos te dimos y más cogiste», le espetó. «Así que más nos debes». Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron. Con rabia, su padre se enfrentó a la bruja, mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó, ¡salva a la niña! Así que la madre la puso a salvo, mientras el bosque se consumía. Ahora, el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido, buscando bayas. Bueno, decir que me ha costado la vida abarcar tanto texto, con la expresividad que yo quería, con tan poco tiempo entre frase y frase. La madre y el churro. Pero ha molado mucho, porque encima he podido poner vocecillas para los personajes y eso es un plus.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Dime si te ha gustado, si te ha parecido un mojonazo, si disfrutaste del juego, etc. A mí me moló bastante, la verdad. No es el mejor Resident Evil, pero es muy top. Es más, si le cambias el nombre a algunos personajes y varías algunas cosas del argumento, pasaría por un juego totalmente independiente y ajeno a la saga. Pero vaya, que salvo por un par de cosillas, sobresaliente. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para que te enteres de cuando subo un nuevo vídeo. Qué pro queda esta frase, me encanta. ¿Qué pasa si no la activas? Pues que no te enteras de nada. Y que te quedas más perdido, perdida, perdide que la niña del cuento. En el bosque, buscando vallas. Que no me tenga que poner yo en modo bruja. ¿Eh? Bueno, muchas gracias de nuevo y... ¡Agur!